you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think? Buenas tardes, soy profe de educación física, mi nombre es Ferreira Jorge. Trabajo en la Madre, en el Instituto Madre Misericordia hace 25 años este año, así que estamos a full con esta, con este deporte, con los deportes, digamos, y con el área de educación física. Nosotros estamos trabajando, como ustedes pueden ver, estamos trabajando exclusivamente handball, ¿sí? nuestro deporte madre, digamos, de esta institución. Bueno, con el tema del handball nosotros estamos dando muchos fundamentos, ¿sí? Como estamos con primer año, como ustedes pudieron ver, estamos trabajando fundamentos de pase, recepción. Bueno, y lo que ustedes pudieron ver es todo trabajo de drills, ¿sí? Donde se trabaja mucho salto, porque en el handball se trabaja mucho lo que es la movilidad, ¿sí? De las piernas sobre todo, ¿sí? Y lo que hoy dimos un detalle exclusivo fue de que ellos tienen que trabajar con el brazo alzado, ¿sí? Elevado, para que ellos puedan tener más posibilidades de concretar un gol. Entonces fue esa una de las consignas a partir de todo lo que trabajaron hoy. Nosotros con el tema del deporte handball, sí, que lo estamos trabajando desde el año 2000 con el profesor Valenzuela también. Aparte, no solamente hacemos handball, trabajamos volei también. Y estamos haciendo softball más predeportivo, el softball por el tema del problema que tenemos con el tema del lugar. Gracias a Dios, este año tenemos un lugar más amplio, entonces le damos más hincapié a muchos. No solamente estamos trabajando handball, le damos volei y también cuando podemos, sí, ellos tienen un espacio y le damos fútbol también. Con respecto al espacio que tenemos ahora, gracias a Dios los chicos participan más, ¿sí? Les podemos exigir un poquito más también con la parte física, ¿sí? Tenemos más tiempo, a tener más espacio los chicos aprovechan mejor los movimientos que tienen. Acuérdense que no es lo mismo trabajar con chicos de tercero, cuarto, quinto año en un lugar reducido que en un lugar amplio como este. Les podemos exigir mucho más. I still need you. I still miss you. And now I want.